¿Pensás que algún día vamos a entender toda esta historia? Y yo creo que es, estamos en una, como en una emergencia. Estamos en un momento crítico, porque vos fijate que cada vez, o sea, hay toda una revolución, ya no hablemos de la revolución industrial y demás, o sea, hay toda una revolución tecnológica sí, sí. Este, y de... Todo abierto a las 24 horas, lo cual es maravilloso, por un lado, eh, pero todo esto está dedicado al consumo, no a la fisiología. La fisiología no se enteró de esto. Entonces, nosotros seguimos teniendo un reloj biológico, ¿sí? que está en el núcleo suprachiasmático del cerebro, uh -huh. que nos va, marca que cada 24 horas tenemos que dormir. Eso es lo que se llama el ritmo circadiano. El ritmo circadiano. Entonces, cuando empieza a oscurecer... Se larga, digamos, uh -huh. la glándula pineal, larga el torrente sanguíneo, una hormona que es la, me la melatonina, y dice, bueno, claro. a prepararse. Y que... a la vez al sistema que te está enfocando con una luz así, diciendo que ya te despierto. O sea, es, estas dualidades, estos dobles mensajes que hay en nuestra sociedad, sí, sí, sí. en general y en nuestra vida este, absolutamente, uh -huh. también ahora es un planteo para la fisiología. O sea, cuando vos decís, antes claro. el, el hombre, sí, se oscurecía, sabía que se tenía que ir a dormir, salía el sol, se, se levantaba. levantaba, ¿sí? No había ningún problema. Hoy los mensajes, porque es tan complejo, pero tan complejo todo el, la maquinaria y el sistema que se pone en marcha para que venga el sueño. Que no, no te das una idea. O sea, la gente piensa que no es nada porque se acuesta y duerme y se despierta. Y se levanta. Uh -huh. Pero todos los mecanismos que están en marcha para que podamos, digamos, estar despiertos, saludables. Es más, muchos dicen que estamos despiertos para poder dormir. O sea, dada la importancia que tiene el sueño. ¿no? Eh, que hoy, cuando uno lo coteja y dice, bueno, yo veo, lo ves en los jóvenes, lo, lo ves en los chicos, ¿sí? hemos hecho estudios. Eh, en colegios secundarios, en colegios primarios, están todos desesperados. No solamente porque los chicos se duermen en las primeras horas de clase y se debería... Bueno, porque se duermen a cualquier hora, claro. Y se debería ya de una vez por todas adaptar los horarios claro. de ingreso de los chicos al colegio, sino que están, digamos, a la noche, a la hora... Estoy hablando de los más chiquitos también, los adolescentes, los adultos. Uh -huh. Ha aparecido una nueva patología este, que se llama insomnio tecnológico. ¿Por la luz de las pantallas, eh, por estar mirando otro tipo de pantallas? La luz que emiten los celulares y las pantallas uh -huh. y los televisores es una luz azul que bloquea la curva de la melatonina. Así de una. Uh -huh. O sea, la melatonina, imagínate, empieza a segregar y se... Eh, ¿Y eso es deliberado? ¿Qué cosa? Que esa luz bloquee la curva de la melatonina? No es deliberado, la, la melatonina cuando hay luz no se secreta. Ah, Durante directamente, el día, claro. Okay. Está durmiendo. Está, uh -huh. está, eh, está baja, no, no se secreta. Sí, en sí, cuanto sí, empieza sí. a oscurecer, por eso es la hormona de la oscuridad y del silencio. Entonces, nosotros le estamos mandando este, permanentemente mensajes que son contradictorios, entonces vienen las consultas, no puedo dormir. Este, Gente joven, jamás en todos estos, claro. más de 30 años, me ha venido a consultar, digamos, un, gente de 20 y pico, 30 y pico de años porque no pueden dormir. Mm -hmm. Entonces, cuando uno hace un reviso un poquito de, de sus hábitos y las costumbres, pre-sueño, o sea, antes de irse a la cama, están mirando. Sí, 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 las o en la series, cama están con el celular o la y pantalla. En, y cuando se van a la cama, están mm -hmm. debajo de la sábana con, con el celular. Entonces. Este, no es que no hay que usar el celular, y sí, la tecnología es maravillosa. Simplemente lo que tenemos que, que hacer es ubicar los tiempos. Uh -huh. ¿sí? Bueno, hasta tal hora se, se mira la televisión, el celular, cuando uno se va a la, a la cama, se apaga, sí, se apagan los ruidos también. ¿Sí? De los WhatsApp y de todas las sí, cosas. Sí, sí, sí. Eh, ah, claro, porque si no estás en vigilia con antes, claro. Entonces, la noche usemos la, o sea, la mm. manera más inteligente que tenemos de aprovechar, este, digamos, no, nuestra nuestra vida y, y nuestra salud es durmiendo bien. Entonces, durante el sueño, vamos a poder resolver, mira lo que te estoy diciendo, la mitad de las cosas que estaban sin resolver cuando nos acostamos. Cuando estábamos despiertos. Gracias. Un placer.